word of God is like a chain. You're passing across hell with it. And it's chained only its best at its weakest link. And God wants us to keep every word of it. Ahora, la palabra de Dios es como una cadena. Ustedes están cruzando sobre el infierno, suspendidos de ella. Y esta cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Dios quiere que nosotros guardemos cada palabra de ella. Now that's the first of the Bible. Just to break one word plunges the human race into a darkness of death. Ahora, así fue el principio de la Biblia. Quebrantar una sola palabra sumergió a la raza humana en una muerte tenebrosa. Jesus came in the middle of the Bible, and he said that man shall not live by bread alone, but by every word. Jesús vino a la mitad de la Biblia y él dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Not just part of the words or 99 out of 100, but every word, just like even Adam was. No solo de una parte de las palabras, o de 99, de 100, sino de toda palabra, así como fue con Adán y Eva. And in the last of the Bible, Revelation 22:18, he said that whosoever shall take a word out of this or add one word to it. Y al final de la Biblia, en Apocalipsis 22:18, él dijo que todo aquel que le quitare una palabra a esto o le añadiera una palabra a ella. So why do we need to inject in here somebody's ideas of things when this is God's own idea about it? Entonces, ¿por qué necesitamos inyectar aquí las ideas de alguien acerca de las cosas cuando esta es la propia idea de Dios al respecto?